nacional es territorio zamorista, es territorio zamorano. Y precisamente Zamora, el municipio de Zamora, dará la hora con su voto decidido y determinante para el gran triunfo chavista. Hay una gran fuerza para el sur de Aragua que está definida por los campesinos y campesinas. ¿Cuál es el mensaje que usted le dice hoy en día a los campesinos y campesinas del sur de Aragua? Campesinos y campesinas del sur de Aragua, siempre hemos estado alerta y al frente, nada más y nada menos que de la soberanía y de la seguridad agroalimentaria. De nuestro trabajo depende precisamente tener todas las ollas, todos los días, boca para arriba. Ese es el gran aporte del pueblo campesino trabajador. Así que ese mismo pueblo trabajador es el decidido a defender todos los triunfos y todo lo que hemos logrado con el proceso revolucionario chavista. No vamos a retroceder ni a entregar nuestro proceso, lo vamos a defender.